Este es el momento en que agentes llegan a una playa en Daytona, Florida, y se encuentran con la pareja profundamente dormida. Los agentes una y otra vez se anuncian. Uno de ellos acude al hombre, pero siguen abrazados en total estupor de su aparente ebriedad, hasta que finalmente la pareja se despierta desorientada. Mientras ella trata de buscar su identificación, su novio busca a los niños en la orilla de la playa sin éxito, tambaleando de lado a lado. La pareja fue detenida y esposada. Se puede ver a los oficiales escoltándola a ella hacia el vehículo policial y de repente, el hombre ya esposado trata de huir. Es alcanzado por los oficiales, tropieza, cae de cara y queda inconsciente. Él fue identificado como Timothy Stevens y su prometida y madre de los dos pequeños, Alicia Langley, los dos de 27 años. I just can't imagine that you could be so reckless and negligent and just don't really give a damn that you could get that ossified. That you don't know where you're at, you're completely passed out, and anything could happen to those kids, anything in the world. Los agentes hallaron a los niños nadando en la piscina de un hotel cercano. Aunque los niños lo llaman papá, según la policía, Stevens no es su padre biológico. Sin embargo, enfatizaron que ambos son responsables de su cuidado. Ahora enfrentan cargos por negligencia infantil. Además de negligencia infantil, ambos se enfrentan cargos por posesión de alcohol y Stevens un cargo adicional por tratar de escapar a la custodia policial. La pareja ya está libre tras pagar una fianza y por otra parte los niños fueron entregados al abuelo materno, quien viajó 8 horas desde Georgia a Florida para hacerse cargo de los niños. Un niño y una niña, Aranza. Y además muy pequeñitos de edad, ¿no? Y sin esa protección de un adulto. Gracias. Muchas gracias por tu reporte.